campanilla. Buenas noches. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenidos. Estamos esperando a que se conectaran un poquito más. Se ha alterado hasta el caballo que está allá afuera. El guamazo, el perro, el caballo. Sí, sí, sí. Damos unos saludos mientras. Loquito, sí. Saludos. Ramsés, saludos. Chinito Rosco, hermoso, saludos. China Lecano, saludos desde Tamaulipas. Vengativo, buenas tardes. Fantasmita Coqueto, saludos, amigo. Rafael Rodríguez, buenas tardes desde Tepic. Diana Jiménez, saludos. Compartan, José Delgadillo, compartan. Amigo, buenas tardes. Ana Laura. Me gustan sus transmisiones, China Elecano. Muchas gracias. Loquito, soy de Perú. Maite Belmán, saludos desde Miami. Saludos hasta allá. Lorena Rosas Camargo, buenas tardes. Se ve algo tenebroso, Leti Luna. Bueno, pues chicos, buenas tardes a todos. Estamos aquí. Fuimos a comprar para la comida. Bienvenidos a todos. Le dije a Karina y puse ahí en la historia que veníamos, íbamos a pasar por aquí a fuerzas. Pues conociendo el mercado de día, porque de día no le hemos dado ningún video, un reconocimiento como tal. Ahorita aquí vimos por primera vez que está en función un local comercial. Es una herrería, está ahí unos caballos, por eso se escuchó un caballo. Pero estamos pues viendo a ver qué pasa, cómo está la zona. Como un urbex, podríamos decirle, pero queremos que ustedes conozcan esto de día, porque pues siempre venimos de noche, ¿no? Ya tenemos un rato que no venimos de este lado y que no hacemos videos de día, entonces ayúdenos a compartir. Venimos Nena, Karina y yo. Acá está Nena. Hola, saludos a todos. Acá está la fabulosa Nena. Aquí andamos otra vez. Sí. Nos acabamos de ir a hacer una limpia ambos, todos, como familia. Entonces íbamos a ir a hacerles una transmisión a un panteón. Pero ahorita no podemos porque pues, nos limpiaron el aura. Porque ayer sí estuvo muy pesado. Chequen el video de YouTube, estuvo muy, muy pesado al último. Con nuestros amigos de Yo Soy Lizard y Melquiades. Entonces pues, vamos a dar un recorrido aquí, nada más para hacer esto. Nos vemos hoy en la noche en la mano Caguamuna a las 9 para que se unan a YouTube. Amigos, ayúdenos a distribuir, por favor. Ahí está la Caris. Hola, Caris. Buenas tardes. Saludos. Estamos aquí pues para ver qué tal es en la tarde. Recuerden que para cualquier tipo de fenómeno no hay hora, no hay día. Así es. No hay lugar. En cualquier momento se puede manifestar algo. Entonces vamos a ver qué tal está. Y pues esperamos les guste. Ayúdenos a compartir. En este recorrido rapidísimo. Vamos a ver, pero queríamos pasar por aquí, pero no se puede. Mira. ¿Quieres que lo mueva? No. Acá está el caballín. Mira, ahí está el caballito, por si se oyó. Lo curioso de esto, señores, es que corta que hemos venido ahorita de día. Miren, de este lado, cómo está. Y vean estos baños. Estos baños no hemos checado nada. Nunca nos hemos metido. Digo, no tiene nada fuera de lo común, ¿no? Pero no habíamos estado dentro de estos baños, de este pequeño urbex. Que estamos viendo también si nos dejan grabar en esa pequeña capilla. Que fue donde se escucharon ruidos. Ajá. Y se vio una sombra, no sé si se acuerden ustedes. Sí, sí, sí. Y aquí pedimos chance, pero todavía no llega el bueno para que nos otorgue el permiso. Pero bueno, vamos a avanzar en esto. Ayúdenos a compartir. Ahí está el caballín. Vamos a meternos rápido para que conozcan. Es que de día no se había visto bien la zona. Hola, mira, como si hay gente, ¿ya vieron? Salió un chavo ahí enfrente. Esa a veces lo interesa. Agua, ¿sí?
que yo vengo con... Vente. Estamos haciendo un video, amigo. Ya lo vieron, dice que como vengo con las dos chicas. Vamos por fuera. Ya lo vieron, sí lo vieron. Vean cómo se ve de día. ¿Qué? Sí. El pozo. Amigo. Se escondió. No te venimos a molestar. Ah. ¿Tú vives aquí? ¿No? ¿Nada más estás tú solo? Sí. ¿Sí? ¿Nada más estás tú solo? ¿Sí? ¿No hay nadie más? ¿No? Órale, pues. Ahí sigue en lo tuyo. Miren, chicos. Briones, gracias por suscribirte a Cabón Paranormal. Briones, Maisa, a toda la bandita de WhatsApp, ahí están los enlaces para que se unan aquí. Ese es el problema, ese es de los urbex, ¿no? No sabemos qué te encuentres. Hola. A lo mejor aquí se queda el chavo este. ¿No? Qué bárbaros. Siempre en un urbex hay que tener muchos ojos. Porque no sabemos quién nos sale. Pero es un chavo que está tranquilo ahí. Ya saben, está echando su monasterio, pero inofensivo. Pero hay que estar al pendiente por cualquier cosa. Vean. Reconociendo aquí, ¿cómo ven? Como esto se cayó, este árbol, o lo rompieron, ¿no? Maisa, Núñez, Cisneros, Esmeralda, Edwin, Betico, ¿cómo ves esta locación, hermano? Otro mercadito, para que te rifes y te vengas para acá. Héctor, Antonio, Milo, Esme. Ahí sigan a la banda del Betico de Off. ¿Qué fue eso? Ay, los caguamos. Aquí está mi banda, valedores. Los caguamos. Sí. ¿Quién tocó? Hola. Ven, vente para acá. ¿Quién tocó? Hola. ¿Quién está ahí? Chécate, el otro chavo sí está ahí. Nada más asómate. ¿Sí? ¿Sí está ahí? The Off the Girl, The Ghost Boys. De nuestros amigos Betico y Aldo. Tú ahí concentrado, ¿eh? ¿Sale?
¿Cómo ves, Betico? ¿Cómo ven? Van de esta super locación. Ahorita sí nos encontramos un vivo. La verdad. Saludos, Reidy, Marcela. Sí, no les pierdo la vista, José. No les pierdo la vista porque sí se ahorita se oyó que golpearon algo. Como si alguien trajera un martillo. ¿Cómo ven este fabuloso lugar para un urbex? Para una locación en la noche. Que pronto regresaremos. Y la neta, queremos hacer un buen ritual. Ahí está el caballito, miren. Sí. ¿Qué fue eso? ¿Cómo ven este super urbex, banda? Que no lo conocíamos de día. Acuérdense que ahí es lo de payaso. ¿Qué fue eso? Échale uno para la troca. Fue de acá. Paulita Martínez, gracias. Natalia, Andrea. Sí, nena ya tiene prohibido entrar a los rituales y a una que otra exploración. ¿Mandé? No. Ahí es el lugar de el altar del payaso del señor. No lo conocí de día, señores. Aquí lo tienen. Si hay un poco de movimiento, Alberto Martínez, gracias. Angie Valdés, gracias. Betico, se dieron como pasos, sí. Cuando quieras venirte para acá, Betico. Nada más está el chavo, pero está muy pasado. Anda echándose su monasterio. Domitila Culebro, gracias por estar aquí. Sarita, gracias. Liliana, Salvador Ortiz. Ah, el caballo es de un lugar, es de un dueño de un local comercial que sí está abierto, ¿verdad, Karina? Es el único que está en función. Lisbeth, saluditos. Marisela Moreno, China L. Cano. Sí, está súper chida la locación. Vamos a verla. Oye, Karina, y si le dices... Ah, pero está trabajando el señor, ¿verdad? Para preguntarle algo al señor, que él es el que pues sabe más de acá. Yo no conocí este lugar de día, señores. Está muy místico. Siempre vamos de noche y a veces no sabemos ni dónde caminar, miren. Ahí está el caballito. Entonces este es un lugar para un buen urbex, para una buena transmisión también paranormal. ¿Por qué? Porque está, ahí está el canal. Y hemos oído tantas cosas aquí, que qué bárbaro. De verdad, vale la pena. Pero por eso los traje. Ahorita que pasamos, pues conociéndolo, vamos a mirarlo desde lejos. Vénganse. Vamos a mirarlo un poquito de lejos, para que vean cómo está de descuidado. Miren. Sí, es una herrería, Es la única herrería, miren. Pero vean el mercadito, está fabuloso, banda, de día, conocer así las locaciones. Ven, tener. Sí, está bien, porque mira. A ver. Sí. ¿Cómo está moradito? Sí, claro. Está de lujo esto. Entonces, digo, esta es locación que encontramos como equipo y he traído aquí a mis amigos a transmitir. He traído a Vida Fantasma, a creo a Saraí José también los traje, a Omar Crio. Miren,
Se ve machina esta entrada, ¿no? Vean tantos locales comerciales así. Todo está perrillo el lugar. Sí. No hay cosas que no se distinguen. Muy bien, sino... se desboronó algo de ahí. Algo cayó. Creo que sí se captó en cámara. A ver. Espérate. Hola. Se vio algo. Como que corría. Ahí arriba. No, ahí yo escucho niños. Asómate si está el chavo este todavía aquí. Nada más asómate. Dijo José Delgadillo, no te le pierdas vista porque nos puede atacar. Oh, sí. Sí, sí está. Sí se movió. Trae algo en la mano, ¿eh? ¿Trae algo en la mano el chavo? 110 compartidas, gracias. Maldita, somos 323 personas. Por favor, compartan una vez. Los voy a presentar al chavo, porque sí se ve que se movió y trae algo en la mano. Yo creo que nos vamos a ir, porque no sabemos si trae algo. Si trae algo en la mano, miren. Vámonos de este lado. Sí. Con una vez que compartan en su perfil, es suficiente. No necesitan echarle a los grupos, banda. Una vez en su perfil nos ayudarían bastante para que la banda conozca más de este trabajo que estamos haciendo para ustedes. ¡Ahí nos vemos, amigo! ¡Ahí nos vemos! Ahí te quedas, con cuidado, ¿eh? ¿Va? Ahí nos vemos. Está bien pasado, pobre chavo. No reacciona. Pero por cualquier cosa, vámonos mejor. ¿Mande? ¿Ya ves cómo así? Sí, sí. Sí se movió. Sí, pues la vez que... se nos movió. Híjole, aquí va a estar difícil. No, déjala, déjala. Pues miren, ¿cómo vieron este? Hasta este baño está bueno para meter algo ahí de psicofonías, sacar. Ahí está el otro. Está el fabuloso mercadito, como ven, banda. Sí, no, nada más aquí. Heidi, gracias. Él es china. Cuando pasamos, sí. Ya se había hecho para acá. Pues ahí está Caris y Nena. Pues, banda, nosotros nos despedimos. Ya vamos a la comida. Provechito a todos los que ya comieron y los que van a comer igual. Está bueno el lugar, no lo había visto de día. Y explorado también para ustedes, ¿no? Que lo medio reconocieron. Pero sí me gustaría que nos ayudara a compartir una vez en su perfil, por lo menos. Porque esta exploración está buena. Está buena. Y nos vemos a las 9 en Caguamón Paranormal en YouTube. La mano caguamona, vamos a contar todo acerca de la Llorona. Porque en la noche, en la madrugada, a las... Una pienso yo hacerlo de las 12 a la 1 de la mañana, un urbex en la calle donde se escucha la Llorona. Eso sí va a ser en Facebook, pero nos vemos a las 9 en YouTube como Paranormal. Compartan para que hoy nos vean. Así es. Mucho.
Nos vemos y únanse a los grupos de WhatsApp. Ahí está el enlace en la página principal. Cuídense. Bonita tarde. Son dos grupos.